noche de Halloween. ¡Eso es! ¡Mucha noche! Buenas noches, Panamá. Bienvenidos a este Mucha Noche terrorífico, siniestro esta noche de Halloween, en donde nosotros hemos decidido, pues, adaptar la fiesta a nuestro programa. ¿Verdad que sí, Laurita? Buenas noches para todos ustedes. Qué placer que nos puedan acompañar. Hoy tenemos una excepción y estamos aquí los cuatro. Más adelante viene Marquito con nuestros mejores disfraces. Aquí, miren acá. Muy bien, ¿eh? De los pasos, ¿no? Ese es el duende asesino. Sí. Cañañita, señora Adrián, porque estamos arrancando el programa hoy. Oye, Felipe, viene por... ¿estás viendo algo extraño? Mira lo que viene por ahí. Espérate. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Muy bien, ¿eh? Excelente, bro. De que te va a aumentar. Es una cucaracha por ahí. Ah, ok. Yo pensé que era un grillo de tierra. Oye. Bueno. Esto es querer a su trabajo. Para hoy mucha información para compartir con ustedes. ¿Cómo está el tercer piso? Acá, pero hoy no el tercer ahora piso. Vamos para allá. Acá está el tercer piso. Contento. Quiero que sepan ¿qué? Que por primera vez el tercer piso ha cambiado. Te quedó bien el maquillaje ese, Cash. La máquina tiene la cara un poco torcida, pero está bien. No ha pasado nada. Excelente. No, paparazzi. Bueno, contento. Como dice, ya vienen nuevos cambios en el tercer piso, mi compadre. Ya empezaron, ¿no? Pero ¿cuál es el disfraz de papá? ¡Kung Fu Panda! Este no... ese... Más respeto. Aguántate, yo te voy a decir lo que pasó con paparazzi. Paparazzi quedó así después de las elecciones de 2019. Resacando los mejores. Vamos, señores, con los titulares. Y el duende del Barça, mira. En mucha noche, nuevamente la maldad tiñe de tristeza al mundo. Esta vez en la Gran Manzana, una camioneta atropelló a varios ciclistas en una senda, ocasionando la muerte a 6 personas. Y hablando de tristeza, seguimos con el presidente de la República. ¿A quién lo vieron cabizbajo después de las reacciones del pueblo panameño al escuchar el ronron de pasillo que recibió plata de los cariocas para la campaña? Y los que no recibieron plata y lo hacen por vocación son ciertos panameños quienes fueron a la calle 50 a protestar por el caso de Brecht y el dedo con el que Kenia quiere tomar el sol. Bueno, información para compartir con ustedes esta noche. Probablemente ahora sí nos vean un poco mejor en nuestros disfraces. Lamentablemente soy una ciega que tiene que usar lentes, por lo que estoy dañando mi atuendo, pero no importa. Vamos a compartirles la pregunta que la noche de ayer teníamos en redes sociales y era la siguiente que vamos a ver de una vez en pantalla. ¿Cree que Kenia Porcel sería una buena candidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia? La respondían ustedes con el siguiente hashtag. Hashtag premio a la obediencia. Bueno, esta es la pregunta para esta noche, así que vamos a esperar todos sus comentarios en nuestra cuenta @muchanochenet, Facebook, Twitter e Instagram. Les reiteramos la pregunta para esta noche. Ya la pueden encontrar en nuestras redes sociales y emiten todos sus comentarios al respecto. Y en esta noche siniestra hay que arrancar con información y es que tenemos detalles de lo que ocurrió en Nueva York. Una camioneta atropelló a varias personas este martes en el Bajo Manhattan en Nueva York. El vehículo manejado pues por, o manejaba la persona una área de bicicletas, esto en una ciclovía, en una senda para bicicletas justo al West Side de Highway. Esto pues golpeó a varias personas. Hay al menos 6 muertos que se hayan reportado confirmados y se cree que fue un acto deliberado. El conductor salió del vehículo con armas de fuego de imitación, según lo reportó la policía de Nueva York. Y fue pues, cuando un policía le disparó. El hombre se encuentra detenido y fue llevado al hospital Bellevue. Múltiples fuentes policiales confirmaron que este incidente está siendo investigado como terrorismo. De manera separada
Cuatro fuentes afirmaron que los testigos informaron que el sospechoso estaba gritando Allahu Akbar. Por su parte, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, a través de su cuenta de Twitter calificó al atacante como muy enfermo y perturbado. Mira, y un hecho, en el hecho que se dio hace poco, en el que inclusive hablaron con los familiares de la persona que perpetrara el hecho, los disparos que se dio en Las Vegas. En Las Vegas. El hermano sorprendido decía, pero es que mi hermano nunca manifestó ningún tipo de afiliación terrorista o de ningún tipo, y la verdad es que todos sorprendidos. Muchas veces a este tipo de personas que sí actúan de forma terrorista, o sea, puede que no sea una especie de terrorismo al que estamos acostumbrados al Estado Islámico, etcétera, etcétera, aunque ellos se lo van a atribuir seguramente. Correcto. Porque se atribuyen siempre todos los hechos que ocurren. Son personas que en un tema psicológico, perturbados, como ha manifestado el propio presidente de los Estados Unidos, actúan de esta manera y le llaman llaneros solitarios. Son personas que aisladamente cometen este tipo de situaciones atroces, pero no necesariamente están afiliados o forman parte de algún grupo terrorista. Y que no tienen quizás esos indicios como un terrorista. Así que bueno, lamentable la situación y a esperar más información en desarrollo. Cambiamos de tema, y es que las supuestas donaciones por parte de Odebrecht a la campaña del hoy presidente Juan Carlos Varela sigue generando reacciones. Vamos a verlo. Vamos a verlo. El embajador de Panamá en Corea del Sur, Jaime Lazo, dijo en su declaración indagatoria que a través de su fundación Don James, el ex superintendente de Odebrecht en Panamá, André Ravelo, consignó $700,000 que fueron a parar al partido panameñista para la campaña electoral de Juan Carlos Varela en el 2009. Para el abogado Miguel Antonio Bernal, estas declaraciones son serias y deben ser investigadas. No podemos nosotros perder de vista que el Ministerio Público aquí ha hecho lo imposible para ocultar un sinnúmero de informaciones sobre Odebrecht que corresponden al pueblo panameño. Entre las informaciones que ellos han venido ocultando están sobre todo aquellas que tienen algún tipo de conexión directa, indirecta, por acción u omisión, con el señor Juan Carlos Varela y su círculo. Las declaraciones de Lazo se dieron hace 2 meses en el Ministerio Público. En la indagatoria también aseguró que la empresa Odebrecht, a través de Andrés Ravelo, buscaba conexiones con el partido panameñista y apoyo político para participar de licitaciones públicas. El exministro de Seguridad se refirió al tema. Y esto de Fundación San James no es nuevo ni acaba de aparecer. Eso salió antes y se sabía desde antes. Y que no solamente era Odebrecht, sino ahí iban los diezmos de los cónsules, que en aquel momento hasta hay una declaración de un cónsul que puso un poco de cheque en la mesa, etcétera, en su momento. Yo creo que lo que le conviene al presidente, y es un consejo de gratis, es afrontar la realidad. Salir diciendo que él mandó todo el informe financiero de su campaña al tribunal no sanea el origen o procedencia de esos fondos. Para la diputada Zulay Rodríguez, las investigaciones realizadas deben ser aclaradas lo antes posible. Aquí está Jaime Lazo, que dio una declaración, Tacla Durán, que dio una declaración, Fernando Di Maglio dio una declaración, y Ramón Fonseca le dijo al país quién era la persona que había recibido también sobornos de Odebrecht en este momento, que está en el Ejecutivo. Nosotros sabemos. Entonces, si ya hay 4 personas que te lo han dicho a través de medios internacionales y una declaración indagatoria donde habla Jaime Lazo, porque se señala que es la Corte Suprema y los tribunales. Y ojo, yo no defiendo a la Corte. A raíz de todo este escándalo, diferentes sectores de la sociedad civil han exigido que se revele al país los nombres de los involucrados en este escándalo de corrupción. Bueno, ahí tal como lo ha dicho la diputada Zulay Rodríguez, hay suficientes declaraciones que se han dado en distintas personas, distintos puntos además. Solamente queda dar seguimiento a la misma. La Estrella de Panamá titulaba la declaración del señor Lazo y es importante que se le dé seguimiento. Exacto. Se ha esperado una lista que al final tampoco ha llegado, nombres que se han quedado como entre comillas o en el aire, pero tampoco se ha dicho a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo. Tercer piso. ¡Que viva el Barça! Dios, qué tétrico. ¡Que viva el Barça! Pues hombre, venga, oye, ¿y a ti qué te ha pasado? ¿Así vas a ganar tú por las elecciones del 2019? ¿O te atropellaste con hambre? Sí, pero de verdad dime, ¿de qué tú estás disfrazado esta noche? De Kung Fu Panda. Kung Fu Panda golpeado. Sí, bien majado. Ya viejo, que ya no quiere ni salir de la cueva. Se pusieron a morder. Se comió un cable así. El cable de ese de púa, alambre no, púa. No, él parece, les doy pistas, tiene que ver con México. Así es una...
Como yo no celebro Catrina, Catrina. Yo como México, no, digo, yo como aquí en Panamá no celebro. Si es una fiesta foránea de los gringos, yo estoy aquí, vamos a hacer un homenaje a la cultura mexicana de la muerte. Pero dale, güey. Pero hablando de mexicano, aquí nadie nos ha felicitado porque ha cambiado el tercer piso, oh, mano. Oye, finalmente, ¿eh? Finalmente. Bueno. No, Lonero se va a quedar y nosotros le vamos a meter a algunos artistas. Y trajeron una araña. Ajá. ¿Cómo? No se ve la araña, porque se ve la araña. Nada más de los dientes, nada más. Por Dios. Pero okay, bueno, ¿cómo está la gente por allá? Hay una información de... ¿Me iba a decir? ¿De qué? ¿No la vas a decir nada? Yo sigo con información acá. Sí, sígalo usted, sígalo. Oigan, más de 1,000 estudiantes han quedado fuera del plan educativo de escuelas particulares. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando de eso hace poco. Vamos a ver cómo está la cosa. Vamos. Tras no llegar a acuerdos satisfactorios para aumentar el salario a los docentes de escuelas particulares, unas 5 escuelas no oficiales ya han cerrado sus puertas, afectando a unos 1,500 estudiantes a nivel nacional. Así lo ha revelado Katy Echeverría, vicepresidente de la Unión de Colegios y Escuelas Particulares de Panamá. Aproximadamente 1,500 estudiantes se han quedado sin colegio para el año lectivo 2018 y de igual forma cerca de 150 docentes y administrativos han quedado sin plazas de trabajo. Entonces, para nosotros no es algo que podamos aceptar sin considerar que estas escuelas venían funcionando, estaban al servicio de la educación panameña, y es una grave pérdida para la nación el hecho de que colegios particulares y ofertas educativas diferentes se estén perdiendo. Según información de la Unión de Colegios Particulares de Panamá, a la fecha se reporta el cierre de las siguientes escuelas: el Instituto Pedagógico con 480 estudiantes, Westland Academy con 170 estudiantes, George International School con 400 estudiantes, El Buen Pastor con 200 estudiantes. Wow. Colegio Brother Elrid, con 160 estudiantes. Echeverría sostuvo que aumentar la matrícula de las escuelas particulares no será la solución para responder al aumento de los docentes de estos colegios. Creo que está llegando el momento en que los padres de familia tienen que también acusar recibo de esta situación, porque se les está privando del derecho a la libertad de enseñanza y del derecho del padre de familia de poder escoger la oferta educativa que a bien tenga para su hijo. Intentamos contactar a funcionarios del Ministerio de Educación para conocer si se dará solución a estas escuelas particulares. Sin embargo, el Departamento de Relaciones Públicas nunca respondió. Se trata de 12,000 docentes que deben recibir un nuevo aumento y que no están incluidos en la lista del MEDUCA. Bueno, qué malo. Y una cantidad considerable de estudiantes que ahora tienen que buscar. Yo le quiero hacer una pregunta, señor Ricardo. Estamos en plena temporada de matrícula. Yo le quiero hacer una pregunta, señor Ricardo. Diga usted. ¿Usted cree que en este país, con tanto dinero que hay y tanta plata que pasa por el canal de Panamá y tantos impuestos que pone el gobierno, todos los gobiernos, es para que los estudiantes estén en estos problemas? Inversión en la educación. No, pero es que el problema es... Esto da vergüenza. El problema es que le aumentaron la matrícula a los padres de familia. ¿Qué hace el padre? No puede. Va a la escuela pública, colapsa el sistema. Bajan los ingresos también. Exacto, en ese plantel, y entonces tienen que recurrir a estas medidas. No, y te voy a decir algo. Yo he conversado con varios maestros y que dicen que el aumento en la escuela privada es de 50 dolitas. Hay algunas escuelas que están aumentando 50 dolitas, 25. Pero son 50. No, pero la ley te habla de que si tú ganas 400, hay un salario mínimo para el maestro. Y creo que 600, 700 y pico. Bueno. Entonces, con esa cara. Pero en vez de... yo te voy a decir una cosa. Si a mí me dicen, bueno, Cash, yo te voy a decir algo. ¿Qué? Vamos a meter la escuela pública. La escuela pública. La cara parece defensa del Barça. Tú, bien, perdiendo porque estoy todo bajado. Vamos a invertir en la escuela pública. En el sistema... ¿cómo se llama? Como el sistema de computadora. La informática. Bilingüe. Otros idiomas. Mandarín. Francés. No, en el bilingüe no habían mandado a algunos profesores, dije, a tomar... Sí, ese plan tiene que ser. El problema aquí de los padres de familia. Oiga, una pausa, díganle a Yanni que ya se puede salir de ahí atrás, por favor. Sí, están amables. Sí, ya sé, que se mueva Yanni. Aquí. Aquí, te lo voy a decir ahí, como hizo un abogado. Bien. Señores, llegó el momento. Ah, te ibas a decir. Espérate, no, dale. Pensé que dale, para cumplir, pues. Llegó el momento de... Nada. Las noti rápida, cortesía de la defensa del Barça. La Comisión de Gobierno y la Asamblea Nacional designó una subcomisión para analizar el proyecto de ley sobre protección de datos de carácter personal y así asegurar el respeto a la protección de los derechos fundamentales
de las libertades públicas del ser humano. ¡Oh! Y de otros pues bienes jurídicos. Algunos juristas pues piden que inviten a la gente beabesa a este análisis, a ver si aprenden un poquito. Integrantes de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas junto al diputado Panay piden su camión lleno de gon, como la popular canción de Jan I'm Supposed, y es que se oponen a que continúe la veda de importación de armas al país que mantiene el ministro de Seguridad, Ministerio de Seguridad. Betancourt defendió su posición argumentando que gracias a esta medida actualmente hay menos delincuentes con armas. Parte de la población coincidió con el ministro, pero replicó que ahora hay más con saco y corbata. Bueno, y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Panamá informó que para la próxima semana se realizará la emisión de pasaportes electrónicos a embajadores, diplomáticos y colaboradores del gobierno. Así que a viajar, se ha dicho. Ay, ay, ay. Oh, y si me dieran un centavito por cada vez que yo les comparto esta noticia, ya estuviese desde hoy en Cancún. Y es que una mula nuevamente se accidentó en la vía Centenario. Esta vez derribó varios postes de luz en la salida del corredor a la altura de Centenial. Ni falta que hace, porque ni hay iluminación en ese corredor, era su poste peor. ¡Qué bárbaros! Bueno, y al mejor estilo de Robin Hood, un grupo de delincuentes se cansaron. ¿Cómo? Que la luz pues les venga alta y decidieron descobrarse. Se robaron, señores, los cables de fibras de las empresas proveedoras de telefonía e internet. Esto sucedió en la ciudad de Colombia. Arrota la gente. El ejecutivo le pone el cascabel a Uber o le tira mansa bomba de humo a los transportistas. Cualquiera de las dos, coge la que es gratis. Y es que el presidente Varela firmó un decreto ejecutivo en el cual regula a las plataformas digitales de transporte, exigiendo que sean mayores de 21 años panameños y que obtengan la licencia tipo E1. ¡Ojo! Que solo tendrán 6 meses para regularse. Si no lo hace, ya sabe lo que viene él. ¡Fuera! Así, hasta aquí, señor Cash. Hasta aquí, las notirrápidas por cortesía de Rapidín. Oye, como ustedes se enteraron, el día de hoy se convocó a una marcha contra la corrupción. Ajá. MAD estuvo ahí, esto fue en la calle 50, un área pues emblemática y de lucha histórica. Vamos a ver quiénes estuvieron por allá y cómo estuvo el tema. Hasta lo que sucedió. Mi gente de mucha noche, estoy aquí desde calle 50, donde el pueblo, mire, está cansado de tanta corrupción. Y hoy vinieron a manifestarse porque la gente quiere justicia y la gente quiere saber quiénes son los culpables de todo el caso de Brecht. Vamos a ver qué me dice por acá. Llévatela, venga. Queremos la lista. Queremos la lista. Queremos la lista. Oiga, pero queremos justicia. Queremos justicia. Impunidad. Otra más, otra más. Los honestos somos más. Los honestos somos más, eso me gusta. Los honestos somos más, definitivamente más. ¿Qué? Queremos la lista, pero queremos la lista completa. No solamente queremos la lista, queremos justicia. Es verdad. Don Fidanque, ¿ah? Dale una entrevista por acá. ¡Guau! ¡Ah! ¿Cómo así, loco? Que se haga la justicia, se hagan las investigaciones, caiga quien caiga. Esto parece como una cruzada civilista, no sé, le trae como recuerdos. Bueno, el hecho de que salgamos a la calle vestidos de blanco tiene algún valor, pero es el espíritu. Hay gente sonando cada paila. Vez que la sociedad civil sale a la calle a protestar por esto o por otros casos, es parte del espíritu de la cruzada de hace 30 años. Tú no habías nacido. No hay la más leve duda. Eso me preocupa, porque ese caiga quien caiga me incluye a mi presidente Varela. Eso me da miedo, que señora exministra. Hagan las investigaciones. Estoy haciendo dinero. A la cabeza. ¿Por qué no? Ay, mira, me pues está chifiando. Yo no sé qué tan fin, que no llego hasta allá arriba. Dios, qué bárbaro. Usted todavía se ve joven. Caballeroso. Bueno, ¿eh? Es que el comején come por dentro. No. ¡Fuera! Ahora, ¿qué intereses hay? Decir que se investigue, que se investigue. Pero es que él me dijo primero que no había recibido donaciones y ahora me están diciendo como que sí. El señor Lazo me atiene mareada, sí, porque yo no sé qué creer. Haré un dime que te diré. Bien, salud, amigo. Ahí está la madre respondiendo como la grande. El dime que te diré no procede. ¡Wow! Ya que venía en zapatillas. Yo nada más quiero que me diga que usted está a favor de que todo el mundo, mire, que se sepa la verdad y que la corrupción no vaya más. Claro.
Correcto, eso es lo que queremos. ¡Eso es mentira! Siento que el pueblo está cansado, está harto y siente que todos los políticos son la misma cosa y que todos me son corruptos. Bueno, el tema es hoy día exigiendo justicia. La Corte Suprema tiene que tomar decisiones importantes y el Ministerio Público tiene que evitar que haya interpretaciones que puedan estar al margen y que no se, y evitar que se cierren los casos, claro, jurídicos se cierren. Es verdad. Yo no quiero que me metan a mi presidente Varela en esto. Me tiene, mire, me tiene saltando. Hay que meter todo lo que reciben esos 60 millones. Estoy haciendo dinero. ¿Intereses por quién? De parte de la Corte Suprema y el Ministerio Público para que no se encuentre como la verdadera realidad de todo lo que pasó. A que hagan su trabajo. Yo no siento que el problema está necesariamente en el Ministerio Público. Hagan su trabajo. ¿Está por la parte de la Corte Suprema? Pienso que hay ahí muchas cosas que... La tiene acorralada. La Corte Suprema me está haciendo una macalucia. Que seamos transparentes. Seamos transparentes, seamos honestos por nuestro país, por Panamá. Ahí está. Madre la tuvo acorralada toda la distancia. Ella al principio, paparazzi, estaba saliendo. ¡Queremos justicia! Madre, sí, queremos justicia. Espérate un segundo. ¡Bam! Fue la primera. Pero cabeza. Yo siento que sabe muchas cosas que al final ella no quiere decir. Yo lo dije. Ella quiere que salga a la luz. Porque dentro de todas las respuestas que dio, no dijo ni sí ni no. Pero me imagino que conociendo al final y dice, no, ustedes tienen que revelar lo que al final está pasando. Eso. Si esta es la manera en la que el pueblo puede expresarse, no solamente en redes sociales. Davis, de la cáscara, lo recordarán. Él fue uno de los que lo promovió en sus redes sociales y compartía que no todo se queda detrás de un teléfono celular o de una computadora, sino que se expresan en la calle al final pidiendo justicia, que no haya impunidad y que se dé a conocer todo lo que se tiene oculto. Claro. Hay que ver qué pasa. Bueno, yo quería hacer unos comentarios, pero mejor no dejamos eso para otro día. Y quiero preguntarle a usted, ¿quiere ser la sensación de este Halloween? La mejor opción para los disfraces más variados, sexys y terroríficos solo la encontrarás en Llama Violeta. Contáctalos al 6249-4710 y al 387-4424. Además, puedes buscarlos en su página web www.llamavioleta.com o seguirlos en su Instagram, @llama_violeta. Esa canción. Da miedito. Nuestros disfraces de esta noche todos son de Llama Violeta y para hacerles la vida más fácil, los pueden buscar en Waze. Nada más colocan Llama Violeta y pueden llegar directito para que no tengo tengan perdedores. Que los disfraces han causado sensación. Tengo 1,000 comentarios aquí. Hay gente ¿lo que contaste todos? Mira, sí, hay 1,148. Los disfraces de Llama Violeta y el maquillaje de Rosy Crespo. Oye, sí. Buenas noches. A Rosy por fuera. Saludos a Rosy. Ni me puede... reconocían, dicen. Ni te reconocía. Ya, Rosy ya puede contarte a Dormir, ya está esperando esa parte. No, pero Rosy fue la que se encargó de pintar esta linda carita. ¿Sí? ¡Catrina! Sí. Bueno, saludos de redes sociales. No vamos a ver qué compartimos esta noche. Las redes sociales, atención, dice Mari T por aquí. Saludos, Jaramillo, Laura, Marquito, Cash, Paparazzi. Hoy están espectacular. Lo mejor en noticias, dice. Gracias. Rubén Zamudio dice, Laura, embrújame. ¡Ajo! Llévame al castigo de tu casita embrujada. Soy voluntario a tus ritos amorosos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, oh, es un gato por ahí! Dice Iván por acá. La botaron con los disfraces. Saludos a Jaramillo, Cachete. Pero Marriño. Cachete, Martín y la Villana Laura. Y la cucaracha humana, genial. ¡Cucaracha! Great Grandma dice, saludos de cumpleaños para la señora Amada Castillo de Andrade hasta Santiago de Veragua, la gente trabajadora. Qué linda, cómo está la mujer hermosa. Por ahí Antonio Borace, como siempre, dice, un gran saludo desde Aguadulce, excelente programa en Halloween. Aquí estamos para ustedes. Saludos. Oye, para todos ustedes. Rosana es una que dice que no me reconocía. No. Rosana, un abrazo, saludos. Sí, aquí estoy otra vez. Mixila Madrid dice, sí, Mixila, mi disfraz es un pirata fantasma. Ah. Así como los de Piratas del Caribe. Sí. Pero obviamente no soy Jack Rosana? Pavo. La gente está preguntando. No, Roxana, Roxana, ¿quién es Roxana? Roxana es de la gente, de mis amigos, de los budistas, de la DGI. Ah. SGI, perdón, que la DGI. SGI. Bien. Un abrazo enorme. Yo pensaba que estaba en paro si era de la DGI. Bueno, vamos a ver el video del día. Vamos a ver qué nos trae hoy. En la tarde, en toda la tarde de hoy, el capítulo de hoy se trata de... Ah, sí, mira, el man, hombre, pobrecito, está viendo. Ay, qué bonito el tiburón, mira. Mira,
Laurita, mira el tiburón, qué bonito. ¿Ah, sí? Él comienza a tocar lentamente. Y le sale la... ¡Ay, qué susto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, qué susto! No, y la cara de... ¡Ay, qué susto! No, se te ve bastante desde acá. ¿Cómo para mí? ¡Ay, qué susto! Ay. ¡Un rato! Oye, bueno. yo quería hacer un comentario hace un momento con la nota de Made. Sí. Antes de irnos a la pausa, mira. Viene, viene. Ahora ya sí lo vas a hacer. No estamos acostumbrados. Sí, porque no nos podemos quedar con eso. No estamos acostumbrados ya al tema del bullying contra el canal, porque si es el dueño este o el otro. Mira, el día de hoy se convoca esta marcha contra la corrupción. Presten mucha atención porque las cosas que pasaron hoy, cuando Made llegó y miraban el cubo de Nex y un pelafustán le gritó, Nex, el canal de Martinelli, todos son unos corruptos, etcétera, etcétera. Bien. Sepa usted, yo no sé a qué se dedica esa persona, pero todos aquí venimos a trabajar. Honesta, legal y responsablemente. Bien. Y usted es un irresponsable cuando cercena la libertad de prensa o la libertad de expresión en el ámbito que sea, porque lo que hizo esa persona o cualquiera que ahí no quiso dar declaraciones o que miró de forma despectiva a Made, lo está haciendo. Así empezaron las cosas en Venezuela. Presten mucha atención, porque aquí no sabemos valorar lo que tenemos. Nos la pasamos mirando los errores de los demás y no aprendemos de los propios. Y tenemos a la misma gente cometiendo los mismos errores hace 30 años en este país. Eso es lo que quiero decir. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos con Made. ¡Ya regresamos con Made! ¡Ey, dile a Yanni que se levante! Día, ¡dale, güey! ¿De qué? ¡Dale, güey! ¿De qué estamos? Caminar porque le falta que no tiene. ¿Qué pasó? Todo bien. ¿Qué pasó? Haciendo una introducción leve. ¡Buenas noches! ¡Muy buenas noches! Como fuerte, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! No quedó risa. Te veo musculosa. Estamos. No quieras tomar más abajo. Buenas noches, Panamá. Compañero, ¿cómo está usted? Bien, hermano, ¿ah? ¿Eh? Excelente atuendo. Espero que no tenga ni un baigón por ahí. Tranquilo, que lo Marquito, escondimos. Mira. Hemos escondido los baigones. Mírame esta bella brujita. Bella. Oh. Bien, suena eso. Qué cosa más bella, ¿eh? Un beso hasta allá. Un beso cucarachesco. Cucarachesco. Tercer piso, véngale. Sigo a poner la máscara con los audífonos. Qué bárbaro este duende del Barça. ¿Qué pasó? Que si iba a poner la máscara con los... Ahí está, venga. Ahora sí, dale, compadre. ¡Venga, tercer piso, venga, bebé! Acá está el tercer piso. Acá está el tercer piso. Una pizza. Que no puede ni hablar, pero... Le estrellaron un dulce en la cara. Dice Yanni, te voy a conseguir un disfraz que va a ser una locura. Cuando lo miro, una locura hablo, es. ¿Por dónde hablo? Dice, te lo quitas, pues, te lo quitas. Bueno, vamos acá. Una vez entonces vamos a información. Ajá. La gente quiere saber unas cuestiones, unas informaciones. Hey, ven acá, muchachos. Cuéntenos. Ustedes en casa. Oye, parece que ahora, además de engullirse ETESA, ajá. Bien, se engulle. Ahora están tras Petroterminal. ¡Ay, Dios mío! Y ojo, ojo, que imagínate que tienen a un embajador todopoderoso. ¿Sí? Y a un diputado para que hagan lobby en el canal. ¿Cómo va a ser? ¿Qué, mira? Buen ¿Pero lobby. Para qué? Para que le aumente el peaje a los petroleros. ¡Oh! Oh. Y es que esta gente es insaciable, ¿no? ¿Insa qué? Insaciable, compañero. Insaciable en el amor. Oye, porque los nombres se repiten. Oh. Y ojo. Bien, gracias. Ojo. Vamos acá. Qué asco. Oye, que estar en la papa sí que es sabroso. ¿Sí? Sí, señor. Sí, sí, sí. Oye, diputado... Con toda la familia empleada. ¿Ah? ¿Cómo? Oye. ¿Tienes empleada, muchacho? Y adivina, por estar en la junta directiva, se mete 5,000 palos mensuales. ¡Qué rico! ¡Qué barbaridad, brother! Imagínate tú, brother. Yo soy la prima. No, las cucarachas no se paran así, sería así. Ok. Ok. Bien. ¿Qué estás mirando tú? Seguimos, ¿ah? Tengo acá. A Felipe nada más había que poner unas molitas.
Pero bueno, hey, ven acá una pregunta, paparrurro. Ricardo, te pregunto. Pregunte. ¿Por qué habrán prohibido la entrada de celulares en el directorio del PRD, paparazzi? Bueno. Paparazzi no va a decir. No. Y lo más triste es que había un man con un cartucho y que echen aquí los celulares, por favor. Vayan echando. Sí, un tanque así. Hey, vayan echando los celulares, vayan echando. Vienen los celulares. Bueno, ahora que empezó la pelea de uña y carne. No la ven aquí. Que dice Poppy que... Oye, vaya la máquina. Son garras, no son uñas. Sí. Dice Poppy que hay que ver cuántos cupos de taxi tiene Peter Michael para estar oponiéndose a Uber. ¿Jugué? Pero bueno, paparruta. Sí, eso lo iba a hacer como odio. Bueno, lo que suena en las altas esferas en la relación de amor. En las esferas. Esa relación de amor de Odebrecht. Ahí está. Ajá, sí, que amor. Literal. Con los nuevos amigos amarillos que esperan santificar la danza de millones. ¿Ah? Ahora que el presidente se vaya a Pekín el 12. Muchachones. Ajá. Pero bueno, estas antenitas mías están... Sensacional. Respeto. Sensacional. Ajá, sensacional. Vamos a meterle un poquito de aliacito para ver si entonces... Un baile para sensacional. Excelente, nosotros acá. Vamos con la encuesta, a ver el señor Kiash, que está preparado ya. Bien. La encuesta de hoy habla de... ¿Cómo está la gente de mucha, pero mucha noche? Mira una pregunta. Hoy es 31, hoy es el día de la... Eso es lo que voy a decir, hoy es el día de las... Viene antes de eso. Arroba DJ Kiash, PM, caballero. Por favor, si es tan amable. Gracias, departamento de edición, siempre a la altura, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver Halloween con brujas? Eso es lo que yo quiero preguntar. Las brujas, ¿qué tienen que ver las brujas un 31 de octubre? ¿Qué? Mira, Eduardo. Bueno, muchachos, nos pusimos ahí a preguntar a la gente qué tiene que ver con el asunto de las brujas el 31, como siempre, la gente con todo el color y que estar en la gente. Entonces, la pregunta que yo le hice fue como la gente con todo el color y que iba para adelante y nunca metía y todo, ¿verdad? ¿Por qué Halloween 31 del Día de las Brujas? ¿Por qué tú piensas esto? ¿Qué la bruja te tuvo que meter en el 31? Esa era una fiesta que se celebraba antes de iniciar, como finalizar el verano, una cosa así, que tenía que ver como con las cosechas, pero eso es propio de otro país. Pero es que las brujas son los personajes más sexy que hay. Es verdad. Creo que es la tradición, una tradición que se celebra. Místico, las brujas es el símbolo. No hay la más leve duda. Es una fiesta pagana, representa a los muertos, tiene que ver como con los muertos. Me vale todo. Es una tradición en Estados Unidos que se celebra a nivel mundial. ¿Cómo así, loco? Símbolo de locura. De la locura, de la maldad sexual. No. ¡Fuera! La tradición hace antigua, hace miles, cientos de años, y la gente sigue todavía la tradición, tanto en el interior como aquí en Panamá. Sí, ¿y qué? Un día internacional. ¿Un día internacional? Un día... La bruja tiene un día internacional. ¡Qué bruto, focalicero! Oye, ya la bruja. ¡Ah, oh! Señoras y señores, y por supuesto, estamos con más extranjeros. Estuvimos con la gente de Chile, la gente de Venezuela, Costa Rica, y ahora nos encontramos con los amigos de Brasil. Muy bien, ¿eh? Angela. ¿Y por acá? Alberto, Roberto de Brasil, campeón de Champions Mundo. ¡Do Brasil! ¡Brasil! ¿Qué tiempo? What time? Tres días llegaron. Sí. ¿Directamente de Brasil? No, de República Dominicana. Bien viajando, están turisteando. Sí, están nos fariendo las vacaciones. Yo estoy en Panamá do Brasil, y es en Dominicana. Yo estoy en el país que yo soy. Y era más de va, es Gurumara. Gurumara.
Nosotros ya fuimos a unos restaurantes acá, la comida panameña. Sí. Yo no estoy acostumbrado con pimienta. ¿Quién? Amo el pimienta. Es candérico, marica. Es arajísimo, arajísimo. Ay, ahora me dice, es gurumara. Gurumara. Vamos a invitarlo a los japoneses. Invita a los japoneses. Todos los japoneses que vengan. Es que están pensando en hacer unas vacaciones, venir al Panamá. Okay. Es que el mar agregó, es y es con el Panamá, de los que no llegó. Y la agregó así, y está como no, es Gurumara. Gurumara. Para atrás decimos, arigato. Muy bien, la encuesta del señor Castro. ¿Cómo es que se llama ese señor que está ahí atrás, paparazzi? ¿Ese no es el productor? O sea, el brazo parece bastante. Noferatu, ¿no? Esto es una película. No, es el productor. Ah, sí. Está equivocado. Productor Noferatu. Bien, 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 muchacho. Sí, mira, pero ríete, Yanni. No tengas pena. Bien bonito, bien sal del bonito. Personaje, sal del personaje. Por favor, oye, compartirles información a todos ustedes esta noche como siempre. Y es que Jaglom es calidad italiana al alcance de tus manos. Recuerda los productos Jaglom que aparecen en pantalla. Bueno, y aunque usted no lo crea, hay una segunda parte, sí. No, pues. Sí, de la protesta de hoy, de ahí 50, vamos a ver. Que vienen, vienen los sabrosos. Venga, madre. La segunda parte de la entrevista de hoy. ¿Tiene la justicia encadenada y controlada? ¿La más dice o no? Los hechos hablan por sí solos. Oye, el man está metido en su papel, controlando la justicia que da miedo. Oye, y desde aquí le traigo otra parte de lo que fue esta protesta en contra de la corrupción aquí en Calle 50. Paulette, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí, feliz que ha llegado muchísima gente. ¡Dios! Ya no pueden decir cuatro gatos, dos gatos, no, no, tres gatos, ya no se puede. Con todos estos michos que hay aquí, podemos ver si sacamos la porcel de ahí. Ana, yo era una de esas cuatro gatas que iban afuera del Ministerio Público, yo era la amarilla. Sufro, sufro, sufro. Sufro. ¿Cómo están los empresarios de nuestro país? Oh, mira que como Ricky Blue, bravo, óigame. ¿A ti qué estás mirando? También te están robando. ¿A ti qué estás mirando? También te están robando. Es que tenemos que estar bravos porque cuando no se hace justicia en el país, estamos dependiendo de un grupo minoritario. Es verdad. Yo creo que finalmente el grado de indignación de todo el pueblo ha llegado ya al sumo. Es la, la gota que derramó la copa. No, es que ella no puede seguir ahí porque ha demostrado una incapacidad creciente e inexcusable. Y el secretario y el subsecretario se fueron a un canal a decir mentiras y revelaron una ignorancia inexcusable en cuanto al Código Judicial y lo que es un juez municipal. ¡Guau! ¿Cómo así, loco? La cara y sin vergüenza. Y sin ganas de decirnos ni quién. Ni nada, no nos quieren decir. Todos se tapan entre ellos, cargan una jugarreta de un lado a otro para entretenernos. Entendemos toda esta clase de jugarreta. ¡Basta! Están robando el país y no podemos permitirlo. O sea, la cantidad de escuelas, de calle, de todo lo que pudimos haber hecho con esa plata que nos han robado. Con eso y con la plata malgastada, con la plata no solo la que se roban, sino la que malgastan. No hay avenidas, no hay escuelas, no hay medicina, no hay educación en este país. No, 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 fuera. Y ese tipo de arengas televisadas tampoco son apropiadas. Yo creo que ha llegado la hora que los ciudadanos panameños seamos exigentes con nuestras autoridades y que nos respeten, que dejen ya tanta falacia, tanta mentira, tanto engaño, tanta hipocresía. ¿Y el panameño qué? Seguimos dándole el voto con las mentiras de siempre y las traiciones de hoy. En las escuelas, usted ve cómo están las calles también. Llenas de huecos. Llenas de huecos que el ministro de Obras Públicas no ve. ¡Guau! ¿Cómo así, loco? No podemos seguir estos secuestrados por la apatía, por la desidia de la gente. Tenemos que sacar la cara y la casta por este país que se nos está escabullendo como agua entre los dedos. Es verdad. Ellos creen que los panameños somos idiotas y están bien equivocados porque no lo somos. 100%. Porque eso es lo peor, que yo siento que aquí es como que hay alguien que decide este se va a la cárcel, este no, a este investigamos y a este no investigamos para nada. Exacto, es selectiva. La justicia en Panamá es selectiva y eso tiene que acabarse.
Bien. Mira qué diferente. No porque conozca a Paulette, a Ricky Blue y al profesor Bernal. O sea, son gente que no tiene ningún problema en dar una declaración y en dar su punto de vista sin tener que venir con esa cizaña rambulera que tienen algunos. Pero, sin importar el medio de comunicación pero que sea. Yo le digo algo. A ver. La política está por encima. Eso es lo que tienen que aprenderse algunos. No es todos, no son todos, ¿no? Claro. Pero tienen que aprenderse algunos. Que la política está por encima de esto. Sí, tú tienes la prueba del gobierno anterior, pero lo que indigna es que tampoco este hace nada, que el gobierno viene de... Ostras, me pone la... Me está saliendo los mocos. ¿Qué? Hey, brother, y desde el gobierno de Martín tampoco. Esto está por encima de las banderías políticas. Hay un país que exige justicia. O sea, hay un país que está indignado. Aparte de que hay los otros también que están pensando en Halloween, viene noviembre, porque hay unos que son siempre como... Ay, todos son iguales, hombre. Oiga, y hay que prestar atención a las sesiones extraordinarias en la Asamblea. Ya el presidente habló de llamado a sesiones extraordinarias. Viene el tema de... el nuevo magisterio del nombramiento en la Corte Suprema dijo, de Justicia. Jaramillo, a ver. Dijo que él en la vuelta pasada que había escogido a los dos es porque él le hizo caso a la sociedad civil. O sea, que ahora lo va a hacer lo ahora que él considera. Ahora dijo, él es el que va a considerar pero ahora mucho el cuidado. Criterio. Entonces hay que estar observando y de verdad... Hoy se dio a conocer una carta abierta al presidente de la República, de una colega. Obviamente eso es un caso. No podemos decir que por ese caso el presidente deba analizar o no el tema, pero... Ojalá se considere, porque yo creo que en este país ya no se aguantaría una decisión como la que se cree que se va a tomar. Bueno, cambiando ahora de tema, a uno que le gusta mucho al señor Cash y que hoy sigan a ver lo que sucede cuando él presenta este segmento, les presentamos WhatsAppea. Sí, señoras y señores, ¿cómo están por acá? WhatsAppea 60004236. Repetimos 60004236 para que haga la denuncia de esos funcionarios que hacen lo que le da la gana y que como haga el doble cuadro ahí, señor. Eso. Es serio, eso no es suyo. Sí, tiene que respetar eso. Que su familia. Sí, señor. Usted se va en el 2019 por la orillita, compay. Por la orillita. Claro. Y adivinen, esto es lo último. ¿Qué? Repítelo. Esto es lo último. ¿Qué pasó, Cachete? Se te olvidó. ¡Nos votaron a todos! ¡Otra vez! Y nos mandaron para otro ministerio. ¡Ajo! ¡Ay, a la vida! Y adivine qué ministerio. Ustedes se van a morir de la risa. ¿Qué ministerio es? ¡Estéreo Azul! Ah, pero dañaste el chiste. ¡Vamos contigo, Laurita! ¡Vamos con la primera denuncia de esta noche! A ver. A ver. Hola, buenas noches por Residencial Vista Alegre de Arraiján, calle Segunda Norte, fuga de agua potable. Vamos a ver. A ver. Bien. ¿El agua? Vista Alegre. No, está, ¿qué pasó ahí? Está el daño de la tubería. Tenemos un video de esto a continuación. Vamos a ver el video, mira. Vamos a ver si lo podemos cargar. Muerto y todo. El video de hoy. Oh. Residencial Vista Alegre. Ajá. Calle Cuarta, creo que es Calle Cuarta, Calle Tercera. Muy bien. Calle Principal. Escuchen ese sonido. El sonido de la abundancia. Está botando ahí. Qué barbaridad. La gente del MOP, que vengan. Ah, no, pero la gente del MOP es un inoperante. Esta vaina. Yo le quiere que el MOP vaya, tome etiqueta y siéntese el afuera. El director del MOP en Arreán, el área de este es un inoperante. Es un plomo. Qué bárbaro, es un plomo. Y el IDAN le digo algo. A la cuenta nos remitimos. Exactamente. Y el IDAN le digo algo. Demora de 15 a un mes. Imagínate. El director del MOP, Nilka, hizo un reportaje ahí en Nueva Arraiján, te acuerdas que hizo una calle. Todavía está igualita la calle, es lo más inoperante que hay. Vamos a tener que hablar con Panquisoto para que te pongan la salsa o qué es lo ay, que hay papá. Que hacer. Sí, qué porque barbaridad. Él nada más responde a lo que le dice Panquisoto, pero bueno. Hay que hablar con él. No, porque hay que decirle a los funcionarios que no sirve. Presidente, sáquenlo, por favor, hombre. A ese favor. Ponga gente favor. Que sea eficiente. Ay, yo no arreglo calle si no me dice Panquisoto. ¡Ay! Vamos con la siguiente denuncia para esta noche. A ver, ¿qué compartimos? Ajo. Moradores de Cerro Silvestre, sector 3 Arraiján, tenemos terror de que este poste de luz se siga pasado por ahí por las fuertes brisas y mate a alguien. Esto... ya ha sido reportado varias veces, eso tiene meses, meses y meses y nada. Gas natural fenosa. Ah, no, gas natural fenosa, brother. Eso es la tapa en la malteada, brother. Todo está mal aquí. Ah, hombre, sí. No, hermana, eso es horrible.
Esta qué foto barbaridad. No la han enviado ya de este poste. No, no, y esto ya lo habían enviado. Sí, no, y te voy a decir algo. Cerro 50 no tiene nada. Un problema de que arreglaron una tubería y adivina quedó, eso es por ahí por los parientes. Ajá. Dejaron la calle de bata porque el inoperante del MOP todavía no ha podido. Imagínate que esa denuncia la recibimos hace 4 meses. Y todavía está. Y todavía entonces, está ¿qué ahí? Sucede? Ahí por donde el está, poste que está al lado. Por donde están los parientes, ahí mismo en Cerro Silvestre, el IDAN arregló una tubería y dejó para que el MOP arreglara. No han arreglado todavía. Ay, y ay, el ay. Inoperante del MOP, que es lo más triste, hace 2 años hubo un derrumbe cerca donde está el puente que da la autopista y adivina, todavía tienen eso así. Todos los problemas radican con él. Inoperante del MOP. Yo digo que mejor lo cambien. Por favor. Va a ser la solución para muchas cosas. Barra. Vamos con la última denuncia para esta noche en nuestro WhatsApp. Ay, qué bueno, ay, ay, qué, ay. Bueno, dale, qué bueno. Toda. Para informarles. Toma, que es gratis. Gracias, por favor. A que la cosa no estaba bien bendita por acá. Dale, dale. Para informarles que hay una compañía contratista eléctrica de la construcción llamada Intesca. Ah, Intexa. Bien. Gracias. Que no quiero pagarle la hora, que no quiere pagarle las horas extra a los trabajadores. Las vacaciones se las atrasan. Están morosos en lo del seguro de los trabajadores y la liquidación no se las quieren dar con la excusa que las cosas en el país están mal. Ese es todo el mundo anda con esa excusa. Tienen la oficina al frente del centro comercial El Dorado. El dueño se llama Mauricio Villa y si los trabajadores le piden, lo pagan. Los pagos. Ajá, los bien. Botan. Los pagos los botan. Recuerden que esto está bien lejos por acá el monitor, ¿eh? Sí. Y aquí el sindicato no hace nada. Tienen a varios trabajadores sin contrato. Qué lindo, señor Mauricio, ¿eh? La votó no, de verdad. Cáiganle al ministerio, si llévelo al ministerio de trabajo. Eso. Llévelo al ministerio, sin pena, llévelo al ministerio de trabajo. Mándele los inspectores. La gente que el man sea panameñito y nos fregamos todos. Ahí. No, y la cosa es hasta que, ahí llega. Por hasta lo ahí que llega. Se menciona, no es una persona que ha pasado esto, sino que han sido como que y, varios. Y si hay un sindicato, por favor, qué vergüenza. Imagínese. Ustedes sindicalistas. Oh, que sí. Ustedes son un sindicato malo. Amarillo. Son un sindicato entregado al ¿cómo que se llama el señor? Al gobierno. Amarillo. A Mauricio. Al señor Mauricio. Son unos entregados, traidores a la patria. Ok. Es igual que el inoperante del director del mundo. Ese también. Vamos con saludos de redes sociales, por favor. Y me cerraron el segmento, Frank. ¿Qué pasó? Sí, sí, verdad, el segmento. Qué lisura. Exacto, estoy como apurado, me estoy durmiendo. Eres un inoperante. Vamos a recordarles en la línea de nuestro WhatsApp. Sí, señores, WhatsApp al 60004236. Y recuerde que luego de las 11 de la noche. Too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave. Hola. Esto, brujita de mi vida, ¿cómo estás? Mi amor, esperándote, mi cielo. Sí, yo sé que vas a llegar muy tarde porque acá se te quedó tu escoba, ¿viste? Pero. Bien grosero. Pero. Soy un bien grosero. Ay, qué grosero ese señor, ay, oye. No, la escoba, no, no, escoba. La pero yo tengo otra escoba. Ah, oh, de repuesto. Sí, pues escoba está muy, mi otra escoba. Está muy chiquita. Automática y otra más. Sí. Esa escoba está muy flaquita y chiquita. Ay, Dios. Mira, ven, vamos con los saludos de redes sociales. Ya, de una vez. Vamos. Saludos de redes sociales. A ver. Pedro Moreno. Saludos de parte de los politólogos de Polibose, la Universidad de Panamá, nuestros amigos de Mucha Noche. Gracias, gente. A ver. Alfred dice, saludos a Bárbara, a la señora Cheva, a don Carlos, muchas noches. Saludos a todos. Bien, Balboa, Rogelio García, dice Sociedad Civil protestando. Buajajaja, asco es lo que le deben dar, muchas noches. Vidán, que protesta porque ya no te caen contratos. Ah, oh, usted dice, se decidí con todo. Elvis dice, ¿dónde se metió la cucaracha? Pirata del Caribe. Saludos a Laura, Cachi y todos los demás. Bien, Elvis, gracias por compartir con nosotros. Oye, besotes. Oye, Patricia Palacios, nuestra colega, un abrazo enorme. Debe estar con su mamá también en sintonía. Saludos. Giovanna Pase está en sintonía también. Y Elvis Hibbert. Ok. A esta hora también en sintonía. Señores, tercer piso, ¿tienen saludos? Sí, saludos a Juvencio allá. Yo le digo Gio. O sea, me mandan un saludo y el hombre sigue hablando. Algo impresionante esto que está en aquí, brother. Sí. Giovanna. Mande saludos, Ella, tú tienes dos programas. Tiene este y qué bola. Y no te da chance. Me tengo que desquitar que en la mañana no puedo hablar. Eso, así tienes toda la razón. Te doy la razón ahí. Tienes verdad. Sí, te apoyamos. Saludos a Juvencio, el organizador de la birra en Clayton. En sintonía, Juvencio. Un abrazo, hermano, hombre. Papalachi. Oye, saludos a mi hermana Ingrid. Un abrazo. Que nos están escribiendo por Instagram ya, Vivi, un abrazo. No puede ser. Sí, a Mezcla en sintonía. Mi hermano, me como la risa de Mezcla.
Fuiste con Ashley. Ya regresamos con la parte final de Mucha Noche. Ya regresamos, señores. Hoy 31. Manténgala, dice que ganaron los Dodgers. Empató la serie mundial. De vuelta, señores, en esta noche terrorífica aquí en Mucha Noche. Y nosotros le conversamos hace poco el aniversario de Estéreo Azul. No puede ser. Sí, Zetaman estuvo por allá, visitando a nuestros amigos. Estéreo Azul. Es que lo choteamos tantas veces que... Estéreo Azul presenta... Señores, miren eso, estamos aquí en Estéreo Azul, papá. Estéreo Azul. ¿Dónde? Sí, aquí, en Estéreo Azul. ¡Oh, de verdad! Estamos celebrando por todo lo alto los 40 años de Estéreo Azul. ¡Bravo! Entró ayer, yo creo. ¿Su nombre cuál es? Isabela Gronche. Isabela, soltero. Digo, perdón. Iba a decirle que soltero casado, pero no. Isabela, por parte de la gerencia, 40 años de trabajo. Usted no había nacido cuando esta emisora arrancó, pero... Es la mística de estar en una emisora de muchos años, ¿verdad? Sí, definitivamente, como dices, no tengo tanto tiempo aquí, pero definitivamente que muy contentos por todas las personas que han pasado por aquí, que nos apoyan, todos pudieron venir al aniversario, nosotros muy contentos, y nuestro equipo de trabajo que el día a día dan todo. Estamos celebrando por todo lo alto los 40 años de Estéreo Azul. Por primera vez la persona que yo entrevisto que veo que me tiene miedo. Pégase acá, cada vez se va pegando más, se va alejando. ¿Qué pueden esperar los oyentes de Estéreo Azul? Una emisora con música tropical, con salsa, merengue. Los locutores son ahí medio, no es por Randy, no, pero él es mi pasero, pero... Bueno, que siempre vamos a seguir estando en contacto con ellos. Bien. Como el día uno, desde el día uno hemos hecho. De verdad. Súper cercanos con ellos. Siempre vamos a mantener la misma buena música. Nuestros excelentes locutores, como dice Guillermo. Bueno, más que nada vamos a agradecer Oye, Randy, se suelte todo. Tú sabes, Festival Estéreo como en el 84. Con todos los oyentes, a toda la gente que nos quiere. Y es una estación que se ha mantenido por más de 40 años. Curioso, porque la verdad allá en esa calle nadie te escuchaba, todo el mundo te escuchaba, ahora todo el mundo te escucha en este. Lo dijo paparazzi, ¿no? Vamos a estar renovándonos para siempre traerles mejores cosas. Tenemos muchas cosas buenas. Yo quiero trabajar en Estéreo Azul, mira. El próximo año, de fiestas, de actividades, de premios, de todas cosas. Oye, cuéntanos algo, ¿cómo te sientes? ¿Estás en la familia? Máster es muy querido por nosotros en Next. La gente lo recuerda mucho y otros que ni siquiera se acuerdan de él. Pero bueno, esa sí es la vida, ¿no? ¿Cómo te sientes pertenecer a esta emisora, Estéreo Azul? Mira, yo inicié con esta emisora en el 96. De vuelta hace un año. Fue mal en TVN Radio, ¿eh? Porque eso no pegó. No, para nada, hermano. Seguimos ahí. Era hasta los 60. Bueno, de lo que puedo decir de lo que he estado aquí, lo que he visto en todos mis compañeros de trabajo y todo nuestro equipo en Estéreo Azul es la dedicación y el compromiso al trabajo. Que todos nos enamoremos del trabajo, sí, como están los locutores de Azul, que todos aman lo que hacen. Al igual que nuestro equipo de ventas, producción, pauta, que todos amamos lo que hacemos. ¡Oh, de verdad! Señores, 40 años de Estéreo Azul. La licenciada, ¿cómo voy a decir la licenciada? Mira, el sol que tiene allá, porque tú me imagino. Saluden que sí, a su papá. ¡Qué arrastrada! Dígale que la cuña es gratis, que no se preocupe. Algún turnito los fines de semana, de repente, para ayudar a Randy. Así que, pero no importa, lo seguimos queriendo. Gracias, licenciada. Y seguimos desde aquí, Estéreo Azul. Oye, hay que decir de que Estéreo ya Azul... Ya te tiraste, paparazzi. Estéreo, sí, me tiré de pecho. Sí. En Estéreo Azul, después la tía Mayín, hay uno de los locutores de más años en Panamá, se llama Guillermo Ríos. Sí, Guillermo Ríos. Oye, es un clásico. Sí, el señor tiene más de 40 años. Como que hacía la madrugada en RPC, ¿cómo se llama? Ediners, el papá de... Ediners. Bueno, ahí... me gustaría hacer un reportaje de Guillermo Ríos, porque chazo, más de 40 Guillermo años. Ríos está en las mañanas. Sí, exacto. Sí. Ya yo soy un fanático, yo aparte de Wow, obviamente, porque trabajo en Wow y me gusta la programación, claro, de Wow, soy un fanático de Estéreo Azul, claro, sobre todo la programación de mi hermano Moisés Rodríguez. ¿Cómo se aprende de buena música? Moisés siempre te da datos, esos insights que hay de la historia de por cómo se grabó esta canción, de quiénes conformaban las orquestas, etc. Es como un paparazzi. Correcto. Paparazzi acá nos nutre a nosotros y Moisés lo hace a través de la radio. Él sabe que tiene mi respeto, mi admiración y todo. Es verdad lo que dice la licenciada Gronchi. Todos los locutores de Estéreo Azul son gente...
pues que tiene conocimiento de lo que está haciendo. Saludos, son profesionales para ellos, en sus áreas. Pues muy especial. Querube, para el señor Alessio Oronchi, un besote enorme, excelente trabajo para Moisés, que el Isaac año pasado pudo estar presente en sus 20 años de celebración. Buenísimo para Rod Herrera, que también forma parte pues Estéreo Azul, y a todos los locutores también, que sigan todos los días con la misma energía de siempre. Caricatura de Rack para esta noche. Veamos qué compartimos. A ver, regulación. Sí. La regulación permea impuestos. Ajá. Y más impuestos. Abajo vemos Uber. Exactamente. ¡Sal! ¡Que salgas! ¡Allá la vida, señor productor! Usted le puede hablar a este hombre. Ya vimos la caricatura de Rack. Usted la puede encontrar en nuestras redes sociales, @muchanochemechi. Y recuerde contestar la pregunta. Despedida, señor Jaramillo. Señores, mañana arranca el mes de la patria, el mes más importante del año para todos los panameños, día del himno nacional de nuestro país, día además del veganismo, mira qué interesante, y día de cocinar para tus mascotas, así que aquel que tiene su mascota, por favor dedíquele el día mañana, hágale un banquete para que esa mascota disfrute. Saludos a mi abuela, que todos los días les cocina a los perros en la sí, casa. Sí, para ella todos los días es el día de cocinar. De verdad que sí, le encanta. Nos estamos despidiendo, señores, sin más, gracias por su compañía y nos vamos a levantar, todos vamos a entrar. Porque hay que despedir nuestro especial de Halloween. ¡Para acá! Te estaba dando el zipper y todo ahí. ¿Cómo es que es el paso? Tengo miedo con las antenitas. Las antenitas de vinil están captando la presencia del enemigo. Vamos para allá primero.